Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien y sanos y salvos. Gracias por acompañarnos en la primera charla de nuestra Semana Dorada de Webinars y de Astrofísica. Mi nombre es Tomás Guzia y soy miembro de la Facultad del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica y también jefe de las actividades de divulgación del instituto. Y en conjunto con Evelyn Johnson, una de nuestras becarias de doctorado en el instituto, hemos organizado esta semana para ustedes. Estamos muy emocionados de traer charlas de científicos que han contribuido significativamente a la astronomía, astrofísica, cosmología, para ampliar nuestra comprensión y del funcionamiento interno del universo. Esperamos que sea un viaje emocionante e instructivo para ustedes a medida que nos movemos desde las mayores escalas del universo hacia la formación de galaxias, hasta la formación de los planetas y el tejido de la realidad misma durante esta serie de webinars. Estamos contentos de traerles las charlas en inglés original y la traducción simultánea de español a sus pantallas sin cuota de registro alguna. Todo esto es posible gracias al generoso apoyo del Vicerrectorado para Investigación de nuestra universidad y el Centro de Astrofísica de Tecnologías Relacionadas, conocido también como CATA. Nuestra primera charla va a ser dada por el profesor Jim Peebles de la Universidad de Princeton y vamos a primero tener las palabras de bienvenida de Gaspar Galás, el director del Instituto de Astrofísica, luego por el señor Max Bañados, decano de la Facultad de Física de nuestra universidad, y luego Ignacio Sánchez, el rector de nuestra universidad. Gaspar, adelante. Claro, Tomás, gracias. Mi nombre es Gaspar Galás, presidente del Instituto de Astrofísica, y voy a abrir, y tengo el honor de abrir este webinar con nuestro amigo Jim Peebles, y hablaré en español porque lo he preparado para aquellas personas que... Así que, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Para mí es un honor abrir este ciclo. Es realmente una oportunidad única, no solo esta charla, sino que las que vamos a ver esta semana, y en particular lo que tenemos hoy. Hoy día tenemos una oportunidad realmente extraordinaria, contar con una presentación para un gran público, no solo de un científico de talante mundial como Jim Peebles, que nos hablará de cosmología moderna en lenguaje coloquial, sino que la posibilidad de estrechar la mano del conocimiento de un científico que ha sido uno de los principales actores en el desarrollo de la cosmología moderna. En particular, la explicación astrofísica detrás de la llamada radiación de fondo cósmica, que muchos de ustedes han oído hablar, que es la huella dactilar del origen del universo detectada por Penzias y Wilson en 1964, en realidad explicada en términos astrofísicos por Jim en 1970. Dicho protagonismo le valió un merecido premio Nobel de física recién en 2019, lo que celebramos con especial entusiasmo en nuestro instituto. La razón de ese entusiasmo en realidad es que Jim es además un gran amigo de Chile y sus científicos, y tal como jugó un papel clave en el avance de la cosmología, también en realidad ha jugado un rol notable en el desarrollo de la astrofísica en Chile. A fines de la década de 1990, Jim Peebles, junto a sus colegas de Princeton, como Lyman Page, David Spergel y Michael Strauss, fueron claves en el desarrollo de la astrofísica en la Universidad Católica, iniciado por los profesores Hernán Quintana, que también está presente acá, y Leopoldo Infante. Jim y sus colegas apoyaron desde un primer momento esta aventura, que fue mutua entre el entonces Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Católica y el Grupo Astrofísica de Princeton, estableciendo, gracias a fondos de la Fundación Andes, una colaboración muy estrecha. Voy a poner una foto acá, voy a compartir una foto que es bien, bien bonita, digamos, y que dice mucho. Esta es una conferencia que se organizó en 1997 en Viña del Mar sobre evolución de cúmulos de galaxias, y aquí ustedes pueden ver, bueno, muchos de nosotros estamos casi reconocibles, ¿cierto? Aquí tenemos a Jim Peebles, a la izquierda, Michael Strauss, ambos de Princeton. Tenemos a Hernán Quintana, Felipe Barrientos, que ustedes lo van a ver por ahí, ¿cierto? Nelson Padilla, que también va a estar, forma parte de la discusión. Aquí estoy yo, Alejandro Cocchiati, en fin. Esta era una colaboración inicial que fue en realidad producto de una relación que ya venía de algunos años con la gente de Princeton, y en especial con Jim. Bueno, gracias entonces a esta colaboración que financió la Fundación Andes, se instauró el Princeton PUC Fellowship, que permitió a talentosos jóvenes realizar investigaciones de frontera en Princeton y la Universidad Católica.
Algunos de estos jóvenes se instalaron posteriormente en Chile y se sumaron al Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Católica, creado hacía muy poco, que es hoy el Instituto de Astrofísica. Como la profesora, por ejemplo, Manuela Socali, que es hoy día una destacada investigadora, parte de nuestro grupo desde hace más de 15 años. También debo citar a Rolando Duner, quien guiaba las técnicas de instrumentación astronómica por Lyman Page, profesor en Princeton, es hoy uno de los destacados astrofísicos que trabaja en instrumentación aquí en el Instituto de Astrofísica y forma parte también del Centro de Astroingeniería de la Universidad Católica. Jim, a nombre del Instituto de Astrofísica y todos quienes nos acompañan, quiero agradecerte tu excelente disposición y entusiasmo para seguir acompañándonos en esta aventura por el espacio y el tiempo, tal como lo muestra hoy día. Sentimos que, aunque pasan los años, cada vez que entablamos un diálogo contigo, nos da la impresión que vuelves a casa después de solo unos días de ausencia. Muchas gracias, Jim, y bienvenido a tu casa. Muchas gracias a todos. Así que, Max, ¿quieres dar alguna bienvenida? Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Gracias, Tomás, por la invitación y gracias, Gaspar, por dar esta introducción tan completa. Me invitaron al panel como decano de la Escuela de Física de la Universidad Católica, pero también trabajé en temas de relatividad, así que no me perderé esta oportunidad de hablar un par de palabras acerca de la gravedad. Voy a ser bastante rápido. Mi primer comentario es que estoy completamente de acuerdo con James Peebles cuando dice que la teoría del Big Bang es un muy mal nombre para la cosmología moderna. Estoy completamente de acuerdo con usted. Da la impresión que fue una explosión durante el pasado y esto no es parte de las ecuaciones y lo que nos dice realmente las ecuaciones. Segundo comentario es que tengo plena admiración por gente como James Peebles, que en los años 60 y 70 estaban trabajando sobre la evolución de las fluctuaciones en la cosmología relativista. Las ecuaciones de Einstein son muy complicadas y puedo decírselo con conocimiento, son muy complicadas. Hoy en día, cuando tengo que hacer cálculos, abro el cuaderno matemático y presiono Enter. Esto es más o menos lo que tengo que hacer acerca de la relatividad hoy en día, pero no fue así en los años 70. Ellos lo tuvieron que hacer a mano y lo puedo decir de primera fuente que James Peebles se enfrentó a complicaciones serias y, sin embargo, lo hizo tan bien. Fue muy impresionante su trabajo. Así que bienvenida, James, a la Escuela de Física de la Universidad Católica. Es maravilloso tenerlo aquí. Y muchas gracias, Tomás, por organizar esta increíble semana dorada de webinars de Universidad Católica. Gracias, Max Ignacio. ¿Quieres dar alguna palabra? Sí, gracias, Tomás. Mis primeras palabras son para el profesor Peebles. Es un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí. Veo que tenemos más de 2.000 participantes, en realidad 2012, en este momento, lo que realmente es impresionante. Y me gustaría dar una cálida bienvenida a todos que están conectados en este seminario web. Nuestro Instituto de Astrofísica ha realizado un tremendo trabajo organizando esta agenda durante la semana. Así que estoy completamente honrado y feliz de tener este programa y también de tenerlo a usted, profesor Peebles, como primer orador. Esta crisis, esta pandemia, nos muestra la importancia de la ciencia. En Chile tenemos nuestro nuevo ministro de Ciencia y está trabajando muy cercanamente con los ministros de Salud, analizando los datos, analizando cuáles son las proyecciones de la pandemia. Y creo que el hablar de la ciencia, hablar de la nueva era post-pandemia es tan importante. Y es por eso que realmente aprecio el esfuerzo del Instituto de Astrofísica, en particular Tomás y su equipo. También les doy la bienvenida y me uno a las palabras de Gaspar y el decano que hablaron recientemente. Me imagino que todos están esperando su presentación.
Así que le doy la bienvenida a la Universidad Católica a Chile y bienvenido a los 2031 participantes que están ahora. Gracias, profesor Peebles. Así que estamos contentos de traerle las charlas en dos idiomas. Para esta serie de charlas hemos organizado la interpretación simultánea dada por el señor Patricio González, director de Serendipia Soluciones, quien va a estar interpretando simultáneamente para nosotros al inglés y al español según sea necesario, y en sus dispositivos pueden escoger el idioma que requieren, que se encuentra abajo de la ventana de Zoom. Si tienen alguna pregunta durante la charla, por favor escríbanla en la charla en el botón de preguntas y respuestas de Zoom. Todos los espectadores podrán votar a favor y en contra de las preguntas y comentarlas, y tenemos un equipo de astrónomos y periodistas tras bastidores que estarían monitoreando sus preguntas y seleccionando las mejores para el periodo de preguntas y respuestas. La charla dura unos 45 minutos y tendremos tiempo para preguntas al final. Se van a seleccionar de la ventana de preguntas y respuestas. Así que antes de comenzar, tenemos 2.055 personas en el público. Me gustaría también brevemente decir un par de palabras acerca de los miembros del panel que están con nosotros hoy. Mis colegas del Instituto de Astrofísica, Alejandro Colocchiati, Nelson Padilla, Ezequiel Traister, Felipe Barrientos y el profesor emérito Hernán Quintana están con nosotros hoy. Y también tenemos el honor de tener con nosotros otro premio Nobel del 2011, Adam Riess, de la Universidad Johns Hopkins y también del Instituto Científico del Telescopio Espacial. Y también tenemos a Giuseppe Dago, postdoctorado de nuestro instituto, y tres estudiantes posgrado, Ernesto Camacho, Simón Ángel y Cristóbal Moya. Y también con nosotros, dirigiendo la sección de preguntas y respuestas en la charla, estarán Daniela Fernández, Carol Rojas y Ricardo Acevedo. ¡Comencemos! Así que es un gran, gran placer presentar al profesor James Peebles como nuestro primer orador de la semana. Jim comenzó su carrera como licenciado en la Universidad de Manitoba, en Canadá, en 1958, antes de continuar a la Universidad de Princeton para su tesis de doctorado, que completó en 1962. Desde ese entonces ha permanecido en Princeton, donde se convirtió en profesor asistente en 1965 y profesor titular en 1972, y después se convirtió en profesor Albert Einstein de Ciencias en 1984 y ha sido profesor emérito desde el año 2000. Durante su carrera, Jim ha recibido muchos premios, incluyendo el premio Gruber de Cosmología del año 2000 y el premio Nobel de Física en 2019. Jim trabaja la cosmología física y ha hecho importantes contribuciones teóricas a la nucleosíntesis primordial, materia oscura y el fondo cósmico de microondas. Él continúa trabajando la formación y estructura y formación física de cosmología con una preferencia por temas menos apreciados como galaxias aisladas, galaxias de disco puro y dinámica interna de galaxias. Como pueden ver, Jim ha trabajado toda la escala de astrofísica y va a ver también la evidencia del universo en expansión. Adelante, Jim. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Por favor, adelante, comparta la pantalla y comience su charla. Ah, aquí está. Ok, muy bien. Ahora creo que está funcionando. Veamos. Perfecto. Ok, bueno. Bien, es un placer dirigirme a todos y hablar de las nociones de la naturaleza a gran escala del universo. Creo que una buena introducción a esto es poder considerar el mirar a su alrededor y pensar en lo que ven, y después tomar un paso hacia atrás y ver una imagen más grande, y tomar otro paso hacia atrás y ver un panorama aún más grande y seguir continuamente. Al crear esta imagen en su cabeza, me gustaría mostrar la primera imagen de la Tierra, una de las primeras que se obtuvo desde la distancia, y pueden ver que el planeta es una esfera bastante aislada, lejos de cualquier otra cosa. Todos sabíamos esto antes de las fotografías, pero aún así, el verlo es muy distinto.
Esta foto impresionó a mucha gente, entre otros Stuart Brand, quien editó este catálogo de los medios para obtener herramientas de todo tipo, por ejemplo, de carpintería, jardinería, para, bueno, lo que sea, pero todo en el nombre de lo que llamaríamos sostenibilidad de esta superficie tan limitada en que vivimos. Quizás se pueden fijar en las corrientes de nubes que son resultado de la rotación de la Tierra, que se extienden. Aquí hay una imagen, una moderna, del mayor planeta de nuestro sistema solar, Júpiter. Tiene una composición muy distinta a la Tierra, más parecida a la del Sol, principalmente hidrógeno y helio. No es una estrella porque no es lo suficientemente pesado o masivo, pero sí se está enfriando por las corrientes de gas que están fluyendo y radiando en corrientes que son retorcidas por la rotación del planeta para crear estos notables patrones. En particular, ha sucedido por varios cientos de años y está esta tormenta, que es este gran punto rojo, una gran mancha roja en Júpiter. Aquí está el Sol, una estrella, y aquí está la imagen de la superficie de la estrella. Nuevamente, el calor se conduce a través de las capas superiores por corrientes de plasma. Quizás vieron el mismo efecto si es que calientan en mi tierra natal un tipo de sopa gruesa y ven cómo las células suben y bajan. Aquí hay una mancha solar, como está aquí y aquí, donde el campo magnético es suficientemente fuerte para tener una parada de circulación y producir un punto fresco. Aquí están las estrellas en nuestro vecindario. El Sol está aquí y los tamaños de las esferas están proporcionales a los tamaños reales de las estrellas, pero por supuesto la distancia entre las estrellas es inmensamente mayor comparado con el tamaño de las estrellas. La gran estrella en nuestra vecindad es Sirius A, que es el doble de masa del Sol, y eso lo hace mucho más luminoso que el Sol, de hecho 25 veces más luminoso. La alta luminosidad viene de la superficie caliente, que es de color azul. Las pequeñas estrellas cercanas son mucho menos luminosas, que son superficies más frías, eso es rojo. Sirius, que es mucho más luminoso, va a agotar su suministro de combustible nuclear mucho antes que el Sol, y cuando lo haga, desprenderá de algún tipo de masa, y el resto contraerá para formar una enana blanca. Sirio B, aquí mismo, es una estrella, era una estrella masiva, más masiva que Sirius A, y agotó su combustible y se contrayó a una enana blanca. ¿Qué más puedo decir? Próximo Centauri, que se sabe que tiene un planeta y una estrella justo a la distancia perfecta de que la superficie no se va a congelar ni hervir. ¿No le encantaría ver la superficie de este planeta? Muchos la harían, pero está a 4 años luz. Así que se podría imaginar mandar una flota de robots que podrían pasar cerca de la superficie y nos pueden mandar algunas fotos. Demoraría 4 años luz en volver, demoraría más tiempo llegar, pero la gente puede soñar. Aquí está la distribución de las estrellas a mayor escala. Vemos que vivimos en una galaxia de estrellas. Es un disco aplanado justo a lo largo de esta dirección porque estamos mirando a través del disco. Notamos las bandas de oscuridad, que eso no es la ausencia de estrellas, sino más bien la presencia de polvo entre las estrellas que absorbe la luz. Tenemos una mejor idea de la naturaleza de nuestra galaxia, de las estrellas, mirando galaxias cercanas similares a la Vía Láctea con sus brazos espirales similares. También quizás ven las corrientes de oscuridad, que son corrientes de polvo. También ven manchas azules. Ahí es donde se formaron estrellas recientemente, y entre las estrellas recientes están las estrellas masivas aún ardiendo. Sus superficies son de azul caliente, ven estas manchas azules, las manchas rojas. Es ahí donde el gas interestelar ha sido ionizado, y en ese plasma el hidrógeno produce una fuerte línea en el rojo. También ven
hacia el centro, un amarillo que continúa a través de todo este asunto, pero es menos prominente en las partes externas. Es la luz que tiene miles de millones de estrellas como el Sol. Los astrónomos nos dicen que al menos en nuestra vecindad hay tantos planetas alrededor de estrellas como hay estrellas. Aquí se puede apostar de que hay miles de millones de planetas con todo tipo de cosas interesantes que están sucediendo y que podemos estar seguros de que la raza humana jamás los verá. Una lección importante, creo. Algunas galaxias se ven así, como bolas de estrellas, que no son tan interesantes quizás. Y aquí hay una vecindad de galaxias. ¿Ven el punto rojo? Esas son las 15 galaxias más masivas de nuestra vecindad. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de ellas. Si ven estos puntos negros, son galaxias enanas, más débiles. Ven también grandes regiones vacías en fuerte concentración y debería mencionar que son dos vistas perpendiculares en la distribución. Se puede ver también la vista de la banda plana a través del centro por razones que no conocemos. Las galaxias grandes y pequeñas tienden a estar en este plano, pero por supuesto hay algunas que se pegan aquí cerca del vacío, aquí y aquí, en dos vistas perpendiculares. Abajo ven fotografías de cuatro de las grandes galaxias en nuestro barrio y han visto una foto de M101. Y aquí hay dos galaxias más. Aquí hay una galaxia elíptica. A ver por qué sigo golpeando esto. Y de forma encantadora está esta gran región vacía. Y hay solo unas pocas galaxias, incluyendo esta enana extrema de aspecto muy interesante. ¿Qué hace ahí? Hay muchas cosas que considerar, pero deberíamos continuar. Aquí está la distribución de galaxias a través de unos 50 grados en el cielo, a una distancia de 6, que voy a hablar más adelante. Estas galaxias se están alejando de nosotros, que es casi al 7% de la velocidad de la luz. Ven una gran concentración de galaxias aquí, en la región coma del cielo. Es una galaxia de galaxias. Pueden ver grupos de galaxias y corrientes de galaxias por todas partes. También se pueden dar cuenta de algo nuevo. Esta parte, este tipo, se parece mucho a esta parte de acá. Y vemos con mucho detalle que si miramos las galaxias que en ocasiones sufren grandes explosiones en sus centros, una explosión que envía chorros de plasma que se acumulan en estas fuentes radiológicas muy fuertes, y se pueden ver a gran distancia. Cuando vemos la distribución a través del cielo de estas galaxias en explosión, vemos un largo camino de salida. Ahora, esta imagen de la distribución de las posiciones de estas galaxias explotando a través del cielo requiere un par de palabras de explicación. Deben ignorar el agujero en el centro. El telescopio no puede alcanzar esa parte del cielo. Ignoren esta parte de aquí, que es Cygnus A, esa galaxia explosiva muy brillante y relativamente cercana. Es tan brillante que confunde al telescopio. No sé por qué hay un agujero aquí, pero debe dar una explicación. Otra gran brillante galaxia no tiene esta banda que está aquí. Son de débiles fuentes de radio de galaxia en el plano de nuestra Vía Láctea. Y esta parte nos ve más bien. Ven esto y van a ver algo bastante nuevo. Nada. Deberían considerar que la ciencia natural tendemos a estudiar capas en una jerarquía de la estructura. Quizás estudien átomos o concentraciones de átomos, las moléculas, o quizás estudian cómo las moléculas se juntan para formar células y las células se juntan para formar un ser humano y como nosotros nos unimos para formar una ciudad y las ciudades forman parte de la Tierra y la Tierra es parte del sistema solar. Capa sobre capa de estructuras en la gran escala como a pequeñas escalas. Y en cada una de esas escalas vemos algo nuevo.
excepto aquí, quien dejamos de ver algo nuevo. Es por eso que podemos tener una teoría del universo en vez de una teoría de una u otra parte del universo. Porque en esta escala, el universo es el mismo en todas partes y podemos hablar de la evolución de este universo en su igualdad. ¿Les parece bien? Ahora, mencioné que el universo está en expansión. Aquí hay una imagen. Ahora, imagínense en un momento que viven en dos dimensiones en vez de tres. Imaginen también que en esta dimensión bidimensional se curva en la superficie de un globo. No me deben preguntar si viven en la superficie del globo. No deben preguntarme sobre el espacio fuera de la superficie. El espacio fuera de la superficie no es accesible, no lo pueden ver y no pueden ver lo que hay adentro. Solamente pueden ver lo que está en la superficie del globo. También deben imaginar que el globo se está inflando. Voy a explicar esta curiosa figura de palo y estas palabras. Pero por el momento, solo consideren que mientras el globo se infla, ustedes no se están expandiendo. Las galaxias tampoco se están expandiendo, pero las distancias entre las galaxias se están aumentando. Así que mientras te sientas sobre una galaxia, miras a tu alrededor y ves otras galaxias alejándose de ti. Y puedes decir, vaya, el universo se está expandiendo y se está alejando de mí. Pero todos los demás pueden decir lo mismo. Esa galaxia tiene observadores que también ven el universo que se está expandiendo y alejándose de ellos. Es así como tiene que ser el universo en todos lados. También pueden notar que los objetos se están alejando de una forma más rápida. Se conoce como la ley de Hubble. Y aquí está la ley de Hubble. La distancia del eje horizontal, la distancia del eje vertical y la tasa a que se aleja la galaxia. Fue el descubrimiento en 1929. Aquí los astrónomos Edwin Hubble y Milton Humason en 1936 informaron las mediciones de la velocidad de recesión de las galaxias. Y debo señalar que se imaginan de la recesión de velocidad por el efecto Doppler. Todos han escuchado del efecto Doppler cuando escuchan pasar un auto o una ambulancia que cambia el tono emitido cuando se acerca a usted y después cambia la frecuencia cuando se aleja de usted. Lo mismo sucede con la luz y el auto que se aleja, que tiene una distinta frecuencia. Aquí la galaxia se está alejando de nosotros, que tiene ondas más largas. Y es importante considerar, en 1936, cuando yo tenía un año, los astrónomos estaban observando galaxias tan lejos que se estaban alejando a un 10% de la velocidad de la luz. Bueno, no puedo resistirme a mostrarles algunas de las personas involucradas en estos grandes descubrimientos. Y bueno, lo que me divierte es reflexionar que una persona responsable de todos estos descubrimientos puede ser Percival Lowell, que era de la familia muy conocida, muy acomodada, Lowell. Y él concibió la idea de que puede existir una civilización avanzada en el planeta Marte. Y la civilización pudo haber construido canales para llevar el agua. Utilizó su fortuna para construir un observatorio para buscar estos canales de agua. Aunque los astrónomos en general estaban bastante avergonzados por esto, celebran su memoria por haber elegido un buen lugar para construir su observatorio y también por contratar excelentes expertos y personas para utilizar el telescopio y desarrollarlo, incluyendo Melvin Cipher, quien desarrolló la tecnología para medir la longitud de onda de luz de las galaxias y demostrar que las galaxias rotan y que su longitud de onda están desplazándose hacia el rojo mientras las galaxias se alejan de nosotros. Henrietta Leavitt mostró a los astrónomos cómo medir la distancia hacia algunas estrellas y variables de Cepheid, y aquí en un momento Einstein está de visita, y en ese particular Edwin Hubble, que a finales de los 20, principios de los 30, tenía los mejores instintos para desarrollar los nuevos aspectos de la astronomía extragaláctica, y también tenían a Milt Humason, que creo que fue uno de los mejores en desarrollar el trabajo técnico de medir galaxias.
Aquí vemos fotos, la interpretación. Ups, ¿por qué hago esto? El alemán Hermann Weyl, quien huyó del país al final de los años 30 cuando los nazis llegaron al poder, parece haber sido el primero de haber encontrado la idea que la teoría general de relatividad de Einstein se podría realizar un tipo de expansión y trabajo, pero aunque era un excelente matemático, no tenía la teoría física. El ruso Alexander Friedman tenía la teoría, pero por desgracia murió joven y no se notó la fenomenología de estos desplazamientos al rojo. El belga Georges Lemaître estaba justo en el lugar y momento adecuado, conocía el fenómeno, conocía la teoría y las unió para darnos la teoría del universo en expansión. Ese globo en expansión que vieron antes fue inspirado por Georges Lemaître, que voy a discutir un poco más adelante. Y ahora llegamos al desarrollo inicial de nuestra teoría actual del universo en expansión caliente. Se mencionó que me disgusta el término Big Bang, pero todos lo utilizan. He dejado de tratar de cambiarlo y remediarlo, así que voy a decirle la teoría del Big Bang caliente. No podemos cambiarlo todo. Cuatro personas. Sí, ahí estamos. Posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un estallido de actividad, un gran avance y liberación de tecnología y ciencia, y cuatro personas salieron de esa guerra y fueron particularmente activos en darnos las ideas iniciales del Big Bang, el Big Bang caliente del universo. Bob Dickey, a nuestro extremo, Jakob Zeldovich a la derecha, ambos trabajaron en la investigación de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, Zeldovich sobre el programa soviético de energía nuclear y Bob Dickey en el programa de Estados Unidos en radar y otros electrónicas, Fred Hoyle del Reino Unido, Universidad de Cambridge y George Gamow, ucraniano, Refusnik, que terminó en Estados Unidos. Gamma, a mi parecer, era la persona con la mayor profunda intuición de física de cualquiera que he encontrado. Simplemente magnífico. Es desafortunado, supongo que debe ser que alguien profundamente intuitivo no se va a preocupar por los detalles. Y ese fue el destino de Gamma. Hizo grandes cosas, pero fue subestimado. Comencemos con él. Voy a comenzar por un comentario post-Gamow. Por favor, no se asusten con las ecuaciones, no van a estar en la prueba. Solamente quiero indicar que a finales de los años 30, a finales de los 40, la gente se preguntaba de dónde provienen los elementos químicos. Se pensó en el momento que las estrellas no eran suficientemente calientes para desencadenar reacciones termonucleares que habrían producido los elementos pesados. Se sabía en ese momento sobre la mecánica estadística de las reacciones térmicas que podrían producir, por ejemplo, o convertir para, por ejemplo, crear amoníaco. Las ecuaciones son de esta forma y se propuso que usáramos estas ecuaciones para descubrir cuáles serían las proporciones de abundancia de los isótopos de elementos pesados bajo el supuesto que alcanzan el equilibrio estadístico bajo una temperatura muy alta en el universo temprano. Este documento fue descrito por Chan Strachar, un profundo físico impresionante. Seguramente sabía lo implícito en esta ecuación. Es la idea que los elementos están en un mar de elementos térmicos de radiación en una alta temperatura, de seguro. En ese mar de radiación seguramente sabía que no se iría mientras el universo se expandía y se enfriaba. No había lugar para que fuera el universo tan todos lados. En lugar de eso, se enfriaría y conservaría su espectro térmico y sería presente. Estas personas tenían la noción de radiación que quedaba de un universo temprano, pero no lo entendieron. Gamow sí lo entendió. Se dio cuenta que hay que tener cuidado con eso. Ah, y debería haber recordado de decir que los astrónomos también tenían el mar de radiación térmica a su alcance. Hay moléculas de espacio interestelar, incluyendo la molécula de cianógeno
y el carbono y un átomo de nitrógeno pegado, el cianógeno. Pueden recordar en la mecánica cuántica y el mundo real que estas moléculas pueden tener niveles de energía que son discretos, un nivel de tierra, el primer nivel de excitación, el segundo y así sucesivamente. Los astrónomos observaron la absorción de el cianógeno a nivel de tierra causa un tipo de primera excitación del cianógeno y se preguntaron por qué estas moléculas de cianógeno están a nivel de excitación. Era algo de un puzzle para ellos. Sí, fueron excitados por un mar de radiación y la radiación estaría a una temperatura de alrededor de 2,3 Kelvin, que es bastante parecido a lo que se observa ahora. Una vez más, los astrónomos tenían a su alcance la noción de un Big Bang caliente que se enfrió, pero no lo entendían bien. Gamow sí lo entendió. En estos dos papers maravillosos de 1948, desarrolló muchas de las ideas actuales del Big Bang caliente. En particular, señaló que a medida que el universo se expande y se enfría, las reacciones termonucleares naturalmente producirían helio en una cantidad cercana al 30% por masa. Esto lo dibujó, lo bosquejó en 1948. Poco después, Enrico Fermi y Turkevich de la Universidad de Chicago tiene un poco de deuterio, el estable isótopo pesado de hidrógeno, y lo que se obtiene son rastros de elementos pesados, el Big Bang caliente, y es helio, por supuesto, la radiación térmica. El helio es una historia fascinante. Aquí hay una discusión de 1957 sobre el origen de los elementos. En ese momento la gente llegó a la opinión de que sí, los elementos pesados se podrían sintetizar en las estrellas y ser dispersados en nuevas estrellas y planetas mientras las estrellas evolucionan y mueren. En particular, se notó que las estrellas más antiguas tienen poca abundancia o abundancia de los elementos pesados y las estrellas más jóvenes tienen mayor abundancia, lo que se espera si las estrellas estuvieran fabricando los elementos a medida que aumentan y las estrellas más jóvenes han tenido la oportunidad de acumular más elementos pesados. La dificultad de esto era el helio. No es fácil crearlo y dispersarlo en el espacio interestelar. No es probable que se produzca helio. Es una dificultad. ¿Cómo se hizo tanto? Martin Schwarzschild señaló la teoría antigua de Gamow, diciendo que la producción de helio hasta la masa 4, que es, esto es helio, podría funcionar por la producción en el temprano y caliente Big Bang. Fred Hoyle dijo, por el conocimiento de la concentración de helio en el extrema, la población 2 es una de las más antiguas que se puede observar. Son viejos, por lo tanto, tienen poca abundancia de los elementos pesados. La pregunta es, ¿tienen mucho helio o solo un poco? 7 años después de esa pregunta, en 1964, el helio, la evidencia de los astrónomos, se volvió claro. Y Hoyle lo sabía. Las estrellas más antiguas tenían baja abundancia de los elementos pesados, pero tenían un tercio de su masa en helio. ¿De dónde vino ese helio? A Hoyle le gustaba mucho el Big Bang caliente, prefería el modelo de estado estable. No conocí a Hoyle bien, pero a través de conversaciones me dio la impresión de que él sintió que las escalas de tiempo y espacio en la cosmología son tan vastos que no se va a poder ser capaz de construir empíricamente la cosmología. Lo van a tener que hacer por filosofía, y debo decir que su filosofía estado estable es muy elegante, pero al pasar el tiempo se encontró incapaz de aceptar que estamos discutiendo la construcción de una fenomenología cosmológica. De todas formas, lo señalo porque admiro mucho que en 64, a pesar de que no le gustaba la idea de Gamow, sintió que tenía que publicar un artículo señalando que la alta abundancia de helio podría ser del Big Bang caliente de Gamow. Aquí voy a ir brevemente a la investigación de Bob Dickey de electrónica durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí está Ray Weiss, el centro.
quizás se van a acordar de su nombre, en este edificio construido en la Segunda Guerra Mundial, que es una estructura que quedó hasta muy recientemente. Ray Weiss se hizo cargo y desarrolló mucha de la tecnología para LIGO y la gran detección de ondas gravitacionales de algunas estrellas masivas en fusión, por el cual compartió el premio Nobel. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bob de Kiel trabajaba aquí desarrollando la tecnología que podía detectar radiación en microondas de milímetros a centímetros, que pudo haber quedado de un universo temprano. Aquí hay una fotografía de un experimento de 1959 de los laboratorios telefónicos Bell de comunicación por microondas y radiación de microondas por longitud de centímetros a milímetros. Este fue el progenitor de los teléfonos celulares, que no creo que es completamente bueno. Me angustia ver nuestros estudiantes vagando por el campus mirando sus celulares en vez hacia dónde van. Pero ahí está. Ahora, este experimento reveló una anomalía curiosa. El punto es que la tecnología se ignora y el punto es que los ingenieros construyeron estos receptores de microondas siendo cuidadosos de comprobar todas las pequeñas excepciones de ruido. Y para hacer que todo quede en equilibrio, se postuló que la radiación terrestre estaba entrando a hurtadillas sobre la antena y este cono reflejado en este receptor, un monitor alrededor de los 2 grados por encima del cero absoluto, y este antena estaba recogiendo la radiación del Big Bang caliente. Pero los ingenieros no se tuvieron con esa pregunta. Su trabajo era hacer que el sistema fuera lo más silencioso posible. Llegamos ahora a 1964, donde Bob Dickey, ¿se acuerdan que él trabajó sobre la radiación de microondas en el laboratorio de radiación de MIT? Decidió por su propia cuenta, por razones que no necesitamos ver, que el Big Bang caliente sería elegante, y vio algunos problemas. Le contó a un par de sus jóvenes postdoctorados de su grupo, David Wilkinson, y quien no está aquí, por desgracia, Peter Roth. ¿Por qué no construyen un radiómetro, técnicamente conocido como los radiómetros Dickey, para ver si pueden detectar esta radiación del universo temprano? Me acuerdo tan bien que él se giró hacia mí y me dijo casualmente, ¿por qué no piensas en las implicancias teóricas? Peter Roth fue hacia la educación. David Wilkinson y mi persona pasamos el resto de las carreras siguiendo la sugerencia de Bob, y eso fue por el supuesto de que se detectó radiación. Llegamos al año clave de 1964, y aquí está Yakov Zeldovich en la Unión Soviética, unos años después del descubrimiento de esta radiación. En 1964, y deberíamos pausar para recordar que los científicos de la Unión Soviética tuvieron grandes problemas durante las investigaciones originales porque no se podían comunicar fácilmente con el mundo exterior. Zeldovich fue importante en desarrollar las armas nucleares de la Unión Soviética. Tenía mucha influencia en la Unión Soviética. Fue condecorado 4 veces héroe trabajador socialista y me dijo que cuando quería alguien de la burocracia se colocaba todas sus medallas de héroe trabajador y obtenía todo tipo de reacciones y atención de la burocracia, pero nunca pudo dejar el país. Y no podía acceder fácilmente a los periodistas del exterior de su país y no pudo publicar sus artículos en los diarios que leían fuera de la Unión Soviética porque los censores lo retrasaron. Y en 1964 conocía la teoría del Big Bang que utilizaba Gamow y pensó que debería estar equivocada porque pensó que la abundancia del helio de las estrellas era baja. Desafortunadamente no se pudo comunicar con los astrónomos para poder corregirlos. En ese año, aquí están Arnold Penzias y Bob Wilson con uno de los receptores de laboratorio Bell, tratando de entender el origen de la anomalía. ¿Por qué había unos pocos grados Kelvin de radiación adicional que se introduce al sistema?
Sí, merecen un gran crédito por intentar todas las interpretaciones posibles. Radiación de suelo, no. Radiación de transmisores cercanos, no. Radiación que se filtra por grietas del lado de la antena, no. Fue muy frustrante para ellos. Se les debe un gran crédito por no abandonar el estudiar esta anomalía y por no quejarse tanto de ellos, pero lo suficiente hasta que alguien lo escuchó, dirigiendo su atención a un experimento de Princeton. Aquí está David Wilkinson y pueden ver la camisa cuadros de Peter Royal con un radiómetro Dickey y Fred Hoyle del Reino Unido. Se dio cuenta que hay una gran abundancia de helio y que podría ser por un Big Bang caliente. Él supo en ese momento es la temperatura del cianógeno y escribió artículos sobre eso, pero en 1964 se olvidó de eso. Y tenemos esta escena, Fred Hoyle, que sabía que el helio podía prevenir del Big Bang caliente, y él se olvidó de la temperatura del cianógeno, pero se olvidó. En la Unión Soviética, Saladovich no sabía que la abundancia de helio era alta. Si lo supiera, habría sido otra historia. En el laboratorio Bell, que es solamente a 30 millas de Princeton, estas personas están tratando de entender el origen del ruido excesivo, el ruido adicional en Princeton, sin que nadie lo supiera. Estos tipos están trabajando en la detección. Me invitaron a dar un coloquio en la Universidad de Johns Hopkins. En ese coloquio hablé sobre este trabajo, recuerdo el trabajo de David, y me dijo que puedes hablar de este experimento, así como sus teorías, porque nadie lo puede alcanzar ahora. En el público había un amigo de mis días de estudiante, Ken Turner, habló con Bernie Burke y le dijo a Arnold Penzias, deberías hablar con estos tipos de Princeton. Y todo se juntó en 1964. Y esto es el año 66, bastante cerca. Penzias y Wilson están observando, utilizando la antena en una onda de 7 centímetros, y en Princeton están utilizando 3 centímetros. Si esta es radiación térmica que queda en un Big Bang caliente, entonces la intensidad y cada longitud de onda es determinada por una cantidad, la temperatura. Así debería parecerse. La temperatura es un poco alta, pero es la idea básica. Estos son dos puntos, se ven bien. Para convencer a la gente de que era realmente radiación térmica y que, por lo tanto, realmente venía del caliente Big Bang, había que medir este espectro y los peaks. Ahora me da un gran placer mostrarles dos grupos que trabajaron sobre esto. Aquí está un grupo, COBE, grupo explorador de fondo cósmico, grupo de trabajo científico apoyado en gran parte por NASA, gran parte del edificio se está construyendo en Princeton. Y aquí está David Wilkinson, una vez más. El otro tipo alto, John Mather, ganó un premio Nobel por su trabajo. Y aquí está Ray Wise, otra vez, aunque su premio Nobel fue por la detección de ondas gravitacionales. Y otro, aquí hay un segundo grupo, la Universidad de British Columbia, el lado occidental de Canadá. Está Herb Gush, excelente físico con gran experiencia en la tecnología de la radiación de microondas. Y aquí están dos de sus socios, Mark Halpern a la izquierda y Wishnow arriba. Esta es una de mis favoritas fotografías de todos los tiempos de científicos en su trabajo. Y no puedo resistirme a preguntarles si lo único que saben de estos dos es lo que pueden deducir solo de la foto, si no supieran que eran parte de algo realmente grandioso. ¿Esta imagen les daría confianza? Así que aquí están los resultados. Me impresiona tanto considerar que cada uno de estos grupos tomó cerca de 15 años del inicio del proyecto hasta su finalización con sus medidas. Los resultados se obtuvieron dentro de meses de diferencia entre sí. Cualquiera de las dos medidas habría contado la historia de que esta radiación tiene un espectro térmico. Esto es tan significativo porque el universo, como tal, como está ahora, es transparente en estas ondas de longitud. No puede causar que la radiación
por lo tanto, para relajarse en forma de equilibrio. Esto seguramente se produjo cuando el universo era muy distinto al actual, lo suficientemente caliente y denso como para haberse relajado debido al equilibrio térmico. Estas son, en efecto, piezas tangibles de la evolución cosmológica. John Mather, quien recibió el premio Nobel por su trabajo en obtener este espectro, Herb Gush, quien fue premiado por un profundo respeto por todos los colegas por esta medida, un punto para todos ustedes, particularmente los más jóvenes, los premios Nobel son maravillosos, pero dependen de muchas contingencias. No juzguen su carrera por premios y galardones, juzguen su carrera por lo bien que lo han hecho. Fin de esa lección, los premios y galardones deben ser caprichosos. Ahora no es que esté reclamando de la mía, pero ahí está. Y esta es la constante cosmológica. Aquí nuevamente está el profesor William de Sitter, director del Observatorio de Leiden, Países Bajos, uno de los primeros en apreciar la teoría general de relatividad de Einstein para escribir artículos influyentes sobre ella. Impresionante porque Sitter era astrónomo, en particular sobre la constante cosmológica de Einstein. Ahora, Einstein dio por sentado que el universo es estático. Los diamantes no son para siempre, pero seguramente el universo sí lo es. Ahora, para hacer que su teoría permita y expanda, para permitir que el universo que esté en todas partes, y por cierto, una reflexión interesante, Einstein no tenía idea de que vivíamos en una galaxia, por lo que puedo decir, mucho menos él simplemente adivinó por razones filosóficas que el universo razonable era uniforme. De alguna forma tenía razón, pero debatimos si tenía la razón por las razones correctas. Pero de cualquier modo, aquí hay un universo uniforme. Era Georges Lemaître que señaló que este uniforme, si es estacionario es inestable. La constante cosmológica Einstein sirve como una repulsión que puede equilibrar la fuerza de la gravedad y trata de unir el universo. Lambda los separa, pueden tener un equilibrio. Este equilibrio, desafortunadamente, es inestable. Una ligera perturbación en el universo expande o contrae. La constante cosmológica de Einstein la escribió como un lambda griego en minúsculas. El artista lo escribió en un lambda al revés. Bueno, licencia poética. Hasta hace poco todos hemos utilizado una lambda mayúscula. No sé por qué se cambió. Y muy recientemente se ha convertido en energía oscura. Todas estas relaciones públicas. No sabemos nada más sobre la constante cosmológica de Einstein que cuando la introdujo. Bueno, tenemos muchas ideas, pero aún no la entendemos. De todas formas, esto en holandés se refiere a, dice, ¿quién hace estallar la bola? Y lo que hace el universo se expanda o se hinche. ¿Qué hace por lambda? Esta fue la idea original de Lemaître, que el universo comenzó en el estacionario de Einstein y que luego comenzó a expandirse debido a esta inestabilidad. Lemaître pronto se dio cuenta que no se requiere comenzar desde una estabilidad, el equilibrio inestable. Se pudo comenzar con un Big Bang caliente, lo que él llamaba el Adán primitivo. En cuanto Einstein reconoció la prueba de que podría existir un universo en expansión, decidió que su constante cosmológica realmente estropea la elegancia de su teoría. Aquí está Einstein con Georges Lemaître. Y aquí hay una carta que Einstein le escribió a Lemaître, fecha en 1947, septiembre creo. Einstein estaba entonces en los estudios avanzados de Princeton y lo estaba escribiendo a Lemaître en Bélgica, Bruselas. Quizás lo puede leer, que él escribe, pero le voy a dar el resumen. Lemaître le había escrito a Einstein tratando de persuadirlo sobre los méritos de la constante cosmológica. La agradable respuesta de Einstein es, le agradezco su tiempo por la carta, pero el punto final es que no puedo evitar sentir fuertemente y no puedo creer que algo tan feo se va a realizar en la naturaleza.
La filosofía a veces es genial. Einstein adivinó el universo homogéneo. La filosofía también puede ser engañosa. Puede tener razón de que la constante cosmológica es fea. Muchos comparten ese punto de vista, pero tenemos que vivir con ella. Aunque a Einstein no le gustaba la constante cosmológica, los astrónomos trataron de buscar su efecto. Aquí está Alan Sandage con el gran telescopio de 200 pulgadas en la cordillera Palomar, el sur de California. Y aquí está el paper de cómo se puede detectar el efecto de la constante cosmológica. Solo el resultado final. Aquí están. Aquí está Brian Schmidt. Adam Rees. Hola, Adam. Y Sol Perlmutter recibiendo el muy influyente premio Shaw. Estos fueron en días más felices para Hong Kong, con menos problemas, digamos. Jefe ejecutivo de Hong Kong en ese momento, y aquí Sir Run Run Shaw. Por eso el premio lleva su nombre. Hizo su fortuna en el entretenimiento. Creo que incluyen películas de Kung Fu, muy respetado en Hong Kong y en el continente, en China continental, por apoyar la educación. A la izquierda están los otros ganadores de premios Shaw en otros campos, como matemáticas. Me gustaría pausar y admirar esta foto, porque estos tipos tienen un aspecto tan elegante como nunca antes lo he visto, y se dan cuenta que el traje de Sir Run Run es un traje hecho a medida y le queda al milímetro. Estos tipos hacen bien, pero no creo que estaban hechos a medida. Bien, continuemos. Materia oscura. Ya en los años 30, el astrónomo suizo-americano Fritz Zwicky reconoció un verdadero rompecabezas. ¿Se acuerdan que les mostré la galaxia de galaxias en el mapa del cielo? Aquí está nuevamente, cada uno de estos puntos es una galaxia, están aglomerándose en esta galaxia de galaxias. Lo que se dio cuenta de Zwicky es que se estaban aglomerando rápidamente, demasiado rápido, que la gravedad los mantenga unidos, se produce solamente por la masa que ven en las galaxias. Es un rompecabezas muy interesante, que durante mucho tiempo no fue tratado con mucho respeto. Fue una anomalía, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Aquí está nuestra galaxia más cercana a otra gran galaxia similar a la Vía Láctea. Y los puntos son regiones donde se ve luz roja y esa fuerte recombinación de línea del hidrógeno. El hidrógeno ionizado que se convierte en hidrógeno atómico. Cada uno de estos puntos se puede medir el desplazamiento Doppler entre las líneas y lo que se descubre es una anomalía. Y estas otras partes se están rotando mucho más rápido de lo que se esperaría si es que toda la masa que ven aquí está en toda la luz de estrellas. La siguiente figura, de nuevo, no estará en la prueba final, así que no se preocupen demasiado, pero si pueden y le interesan, lean los pies de foto. Horace Babcock midió en 1939 los desplazamientos al rojo. Estos puntos negros son cuatro medidas de desplazamiento al rojo, que eran sorprendentemente grandes. Todos sabemos que en el sistema solar la masa es concentrada en el Sol y los planetas más alejados del Sol se mueven más lentamente porque la gravedad es más lenta, más débil. Perdón. Así que seguramente lo mismo ocurre con la galaxia, que los trozos de material están en la parte exterior, están más lejos y esta concentración seguramente se mueve más lentamente. Ahora, hay buena evidencia de la disminución de velocidad de rotación con el aumento de distancia del centro de la galaxia. ¿Lo ven? Yo no. Es un ejemplo fascinante del poder de las ideas estándar ya aceptadas. Estos tipos sabían que la velocidad debería disminuir porque la masa seguramente está donde está la luz, pero no lo es. Aquí está la tecnología de radiación de 21 centímetros y aquí está la contribución de Vera Rubens. Gracias al intensificador de imágenes de Kent Ford, el primer ejemplo sobre las emulsiones fotográficas y la eficiencia cuántica, una clara demostración: la velocidad no disminuye con el aumento de distancia al centro.
Hay muchos ejemplos. Hay algo que está mal aquí. Hay una masa en las afueras de las galaxias, hay concentración de galaxias que no podemos ver. Por supuesto, desde un punto de vista astronómico, podría ser planetas, podría ser un montón de Júpiteres o estrellas de muy baja masa, que son muy débiles, pero no se ven. Pero fue otra pieza al puzzle. Aquí les recuerdo que aquí está la galaxia de galaxias, aquí está la distribución de galaxias. Aquí está abajo, ¿lo pueden ver? Bueno, esto siempre se pone, interpone en el camino. Bueno, no se preocupen. Este es un mapa del fondo de microondas de radiación, puntos calientes, puntos fríos. Pero deben entender que dentro de este mapa, el medio ha sido eliminado. Estas son desviaciones de la media, desviaciones de partes de un millón. Esto es muy liso y esto es bastante aglomerado. Fue a principios de los años 80 un gran problema, una crisis en la opinión de la gente. ¿Cómo pudo la gravedad haber reunido las galaxias sin perturbar la radiación? Algunos sintieron que era una indicación de que no tenemos la cosmología correcta y que hay algo que falló, que no es la física correcta. A mí no me gustaba eso, así que señalé otra forma de evitarlo. Principalmente imaginemos que esa oscura materia subliminal, que de nuevo las ecuaciones la pueden ignorar, solamente quiero presumir un poco. Tenemos que presumir y explicar cómo la radiación podría permanecer tan lisa cuando la materia se volvió tan aglomerada. El truco era imaginar que la masa es oscura alrededor de afuera de las galaxias y no es del cohorte de material del cual tú y yo estamos compuestos. Estamos hechos de, los técnicos dirían, materia bariónica, y esta materia sería materia no bariónica, no interactuaría con la materia ni con la radiación excepto a través de la gravedad. Así que un pequeño cálculo muestra que si la materia oscura fuera no bariónica, interactúa solamente con la gravedad, entonces la gravedad afecta, produciría anisotropía a través del cielo de una medida de 3.5 partes por millón. Eso fue en 1982, dos décadas después, 2003. Se midió en 5 partes por millón. Podría acercarme bastante a la respuesta porque con la física correcta y pasé mucho tiempo midiendo esto. ¿Cuáles son las estadísticas de esta distribución? Tenía buenas medidas y podía mostrar que son buenas porque se escalan bien, se pueden reproducir. Así que bien, tenía la distribución de masa, tenía la teoría simple de cómo la masa afecta a la radiación, si es que falta la radiación, y ahí estamos. Ahora llegó las oscilaciones, el universo comenzó en caliente, tan caliente que ionizó toda la materia bariónica. La materia bariónica consiste en plasma, son electrones libres que se dispersan bien de la radiación y los electrones libres también se dispersan bien los iones a través de la interacción eléctrica. El resultado fue que la materia bariónica y la radiación del universo temprano actúan como un fluido con presión. Ahora quiero hablar del efecto de las condiciones borde con el fluido oscilante. Así que tengo de mi juventud un juego que solíamos jugar. El más corto es de acorde a la longitud de onda más cortas, así que es un tono más alto. ¿No es genial? Aquí tengo una foto de este plato de plástico que contiene un poco de agua. Golpeé el plato y luego con mi celular tomé la foto. ¿Ven el patrón alineado con el borde?
ven el patrón alineado con el borde, de nuevo el efecto de condiciones de borde. En el universo, las condiciones de borde son del plasma que está presente interactuando fuertemente con la radiación, así que tiene un fluido de temperatura que baja alrededor de 3000 grados Kelvin. El plasma se combina con el hidrógeno atómico neutro que libera esa radiación. Es una condición límite con el tiempo que tiene el mismo efecto y produce resonancias, estas ondas características. Nuevamente ignoren todos los detalles y quedemos con el hecho de que la teoría predice las ondas en la distribución de la materia. Estas son las galaxias y la radiación, y aquellos que le importen estas cosas, este es un espectro cuadrado de la amplitud de Fourier, de la descomposición de Fourier. Esta es la gran distribución de campos de galaxias, esta es la analogía del cielo, armónicos esféricos en lugar de los componentes de Fourier. Punto básico, hay longitudes de onda favorecidas, ya sea la distribución espacial o la distribución angular. Puedes ver la línea y los puntos de medición que no son muy precisas, es muy difícil medir, y aquí hay una medición más fácil hecha con una precisión espectacular. La misma teoría se encuentra en profundo de estas líneas. Es un acuerdo maravilloso entre la teoría y la observación, lo que convence a la mayoría de nosotros, ciertamente a mí, de que tenemos una buena aproximación a lo que realmente sucedió mientras el universo se expandió y se enfrió. Voy a tomar un momento para contarles acerca de los problemas con esta gran imagen. Cuando empecé a investigar la cosmología, cuando era muy mal establecida, estaba inquieto, de hecho, reunente en conseguir y hablar de cosmología porque la base experimental era tan modesta. Pero pude ver algunas cosas que podía hacer que llevó a otras cosas y así sucesivamente. Y una cosa que consideré es que debido a la proporcionalidad de hablar de la distancia recíproca, su recíproco es el tiempo característico, y en la física gravitacional tenemos la constante G de Newton, de la constante Planck y la constante de Newton, tenemos la densidad de masa. Incluso entonces sabíamos que esta es una característica de tiempo bastante buena para la edad de las estrellas más viejas, y esta es una aproximación estimativa de la densidad de la masa en galaxias. El hecho de que ambos están en el mismo estadio, como lo que se observa, me mostró que la teoría no puede estar sin mérito. Lo horrible, ¿sí?, es que la mecánica cuántica nos da la constante de Planck, y la constante de Planck obtenemos otra densidad de masa que es absurda. Simplemente absurda. ¿Qué está sucediendo? Es una profunda barrera a nuestros intentos de reunir la mecánica cuántica, y la cosmología y la física de gravedad. No se desesperen, hay mucha gente trabajando sobre esto. Pero quiero destacar un punto. Toda nuestra física es incompleta. Es decir, la física aplicada a la situación equivocada le dará respuestas equivocadas. No es decir que la física esté equivocada, sino es decir que toda nuestra física es una aproximación. Esto ciertamente aplica a la cosmología. Entre las otras aproximaciones tenemos el postulado de materia oscura no bariónica, no sabemos qué es. Y tenemos el postulado de Einstein, de la constante cosmológica de Einstein, no sabemos lo que es, pero tenemos una abundancia de pruebas que la teoría que hemos elaborado con los postulados funciona muy bien. Significa que estamos dejándole a las siguientes generaciones muchos problemas fascinantes en que trabajar. Felicitaciones. No puedo resistirme a una breve pausa comercial. Pueden leer todo lo que he hablado y mucho más en este libro. Creo que está disponible ya. Sobre cómo llegamos hacia donde estamos ahora, de dónde estamos hace un siglo, cuando Einstein introdujo sus ideas sorprendentes. Y concluyo ahora con una declaración de un experto de Estados Unidos, con gran respeto, Yogi Berra, quien dijo muchas cosas fascinantes. Entre otras, se puede ver
mucho con solo mirar. Ofrezco aquí algunas imágenes de las muchas personas que miraron a nuestro universo y que vieron muchas cosas que en su conjunto nos dieron una teoría del universo en evolución, y podríamos estar bastante seguros que es una buena aproximación a la realidad, pero de ninguna forma la historia completa. Les agradezco, voy a pausar ahí y les agradezco su atención. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí. Ok. Hermoso, muchas gracias. Qué buena charla, Jim. Tenemos muchas, muchísimas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pero me gustaría primero darle la palabra al panel para que hagan sus primeras preguntas. ¿Hay alguien? ¿Ezequiel? Sí, y de hecho voy a repetir una que vino en las preguntas y respuestas, y voy a tomar ventaja de que tenemos el honor de tenerlo Jim y Adam Rees. Y una de las preguntas fascinantes que tenemos ahora es esta tensión con los valores CH0 que ahora creo en el nivel de 5 sigma, ¿verdad? Así que deberíamos empezar a tomarlo en serio. Acerca de 2, se elevó unos 2 sigma y ahora está en 5 sigma. Ahora le quiero preguntar a ustedes y a Adam, ¿qué piensan de eso? ¿Piensan que es real? ¿Qué significa? Bueno, saben, Adam está muy involucrado en esta controversia. Él debería hablar primero. Claro. Tuve el honor de ver Jim recientemente cuando todos podíamos vernos en persona hace 6 meses y hablamos bastante de esto. Creo que Jim, como lo dijo y describió, tenemos este gran modelo y sin lugar a dudas los trazos básicos son correctos, pero ya saben, seguimos presionándolo con más y más medidas precisas. Vemos una anomalía muy interesante y no sabemos hacia dónde va, porque cuando se mide muy precisamente el estado del universo poco después del Big Bang y usamos esta versión tan básica del modelo para convertirlo en una predicción o una extrapolación de qué tan rápido debería estar en expansión del universo, entonces obtenemos una respuesta que es distinta a lo que medimos por aproximadamente 9%. Creemos que la incertidumbre de ese 9% se ha reducido a menos del 2% por un número de distintos métodos de comprobación cruzada. Ahora parece que hay una tensión entre lo que el universo primitivo dice de lo que debería ser y lo que vemos. Esto puede decirnos algo interesante del modelo, quizás un tipo de incongruencia que tenemos que mejorar y ver hacia dónde va. Maravilloso, ¿puedo comentar ahora? Sí, por favor, adelante. Bien. Verán en la comunidad 2 líneas de pensamiento, a veces toma por la misma persona. Primero, estamos condicionados a preocuparnos por el error sistemático, y es nuestro condicionamiento que exige que consideremos la posibilidad de que algo está mal con las mediciones. Adam, te respeto totalmente, pero ahí está. Tengo esta respuesta condicionada, me pregunto sobre los errores sistemáticos, pero a la vez espero que tengas razón, porque si es una verdadera discrepancia, entonces no dice algo de la naturaleza a la física. Estamos bastante seguros que tenemos el modelo correcto, sin embargo, enfatizo que nuestro modelo de Big Bang caliente es solamente una aproximación. Tiene la materia oscura, cuyas propiedades no entendemos completamente, esa tonta constante cosmológica, y una anomalía no podría tirar algo nuevo. Sería maravilloso. No hay escasez de ideas flotando a través de Internet. No tengo favoritos. Sin embargo, espero que encontremos más anomalías. En estos días, ¿sabes? Estoy fascinado por las propiedades de las galaxias y en particular estoy fascinado por las anomalías y creo que veo allí en estas galaxias que tienen bultos muy pequeños
una fenomenología encantadora. Esperemos que tengas razón y que más gente encuentre más de estas anomalías que nos guían a una mejor teoría. Debería continuar con esto. Hubo recientemente, hablando de anomalías, otra que es la alineación de la galaxias discos en cuanto a los filamentos y la alineación cuadrupolar. ¿Qué piensas de eso? ¿Saben que no conozco de esto? Por eso está hablando de los enanos alrededor de las galaxias, grandes galaxias. Sí, no. No solamente los espirales gigantes o galaxias discos, pero todo tipo de galaxias. Una galaxia tipo estándar, L, en espiral. Por años la gente ha hablado de la distribución de los enanos al alrededor y si hay una anisotropía. Si es así, ¿qué nos dice? No sé cuál es el estado actual de eso. Es fascinante. Fue más un efecto cosmológico, ¿verdad? La gente ve la distribución a gran escala, el cambio en la realidad se volvió más fuerte en función del desplazamiento rojo. No tengo el paper aquí en mi cabeza. La fotografía del grupo que tenía a Diego García Lombas, él y yo trabajamos en un efecto similar, la tendencia de que las galaxias espirales apuntan hacia la gran masa cercana en concentración. Estos son efectos dinámicos que no estoy seguro que podrás convertirlos en una prueba muy precisa, pero la dinámica es complicada. Pero por supuesto podemos esperar lo mejor siempre. Hay un montón. Bueno, debería entenderse que por un lado me pueden persuadir que tenemos la teoría en general correcta, pero no puedo creer que es la teoría final. Van a haber correcciones y van a ser fascinantes. ¿Ves algo de evidencia que sea tan sobrepasador que, o abrumador que forzaría cualquier nuevo desarrollo en la cosmología? ¿Veo alguna evidencia? ¿Dónde debería buscar? Esa es una pregunta para ti, Jim. Bueno, donde sea mejor enfocarse. Bien, si pueden medir de forma fiable y si pueden computar las predicciones de forma confiable, entonces tienen algo interesante. Las galaxias son tan complicadas que es bastante difícil realizar muchas predicciones, por eso hay una falta de entusiasmo, creo, acerca de las pruebas de la cosmología basándose en las propiedades de las galaxias. Pero si tienen cuidado, hay posibilidades, al menos en mi opinión, hay una buena posibilidad de que podamos probar nuestra cosmología por las propiedades de galaxias al considerarlas en mayor detalle. Es bastante investigación que estoy haciendo ahora. Ciertamente, Adam Riess tiene su enfoque que nos permite comparar tales como las cantidades, como la constante Hubble, derivadas de distintas maneras, y vale la pena hacer una pausa para notar que estas limitaciones se derivan de observaciones del universo cercano, de observaciones que ocurrieron cuando la temperatura del universo era 1000 veces mayor, cuando la materia y la radiación se separaban, y de las observaciones de cuando la temperatura del universo era 10 elevado a 9 Kelvin y el helio y el deuterio se están formando. Hay muchas comparaciones de los parámetros cosmológicos de estas tres épocas. En general, son todas consistentes. La mejor prueba, la más precisa, es la de Adam y muestra una anomalía. Hay otros parámetros que también tienen restricciones múltiples, que tienen distintas observaciones. Y sería fascinante ver si más de ellos van a mostrar anomalías mientras aumentan las pruebas. Veo que hay algunas preguntas más. Nelson tiene la mano levantada. Nelson, adelante. Gracias, muchas gracias, Jim, por la charla. Fue genial ver cómo estas ideas surgieron. Así que me pregunto de algo. Ahora, la anomalía de H0 es muy interesante, pero hay algunas otras cosas que tomamos
da por hecho, por ejemplo, la materia oscura, energía oscura. Así que me imagino que la energía oscura, hay teorías muy interesantes que dicen que podría ser materia oscura, pero tienes... Bueno, no quiero decir predicción, pero tienes alguna intuición de qué puede ser la energía oscura. Sabes, enfatizo que todos los planetas alrededor de las estrellas y cada una de las galaxias que nunca podremos observar por una razón. No se nos emite garantía de que podemos responder todas las preguntas en la ciencia. No se nos dio una garantía específicamente de que podamos detectar la materia oscura. Tengo un profundo respeto por el gran esfuerzo que se ha hecho para realizar la detección directa e indirecta de materia oscura, y estoy esperando escuchar esa gran noticia de una detección convincente, un nuevo componente significativo de materia oscura. Pero tenemos que afrontar el hecho de que es perfectamente posible que la materia oscura no sea detectable, que esté completamente aislada de nuestra materia, de la materia bariónica, excepto por la gravedad. Es un pensamiento horrible, pero puede ser así. Y si es así, no creo que va en contra del Big Bang caliente, simplemente es como es. Así que admiro profundamente y aliento el duro trabajo que se hace en la detección de materia oscura, pero nunca se sabe. Veámoslo. Tiene que ser una persona fuerte para enfrentar ese campo, porque demora décadas construir los detectores y van a buscar una materia oscura muy específica y quizás no sea la forma que realmente es. Afortunadamente, los humanos son persistentes y la búsqueda va a continuar. La única cosa que le advierto a usted y todos es que cuando escuchen un anuncio que detectaron la materia oscura, busquen si es que esta es una materia oscura que es un componente apreciable, significativo del total. Creo que es realmente inevitable que la materia oscura no es un simple gas de partículas. Seguramente tiene cierta complejidad y seguramente significa que cuando se detecte el componente sea un subcomponente, subdominante quizás, y va a ser emocionante, vamos a aprender nuevas cosas de ello, pero va a ser un largo camino para convencernos de que tenemos una detección de un componente dominante de la materia oscura. Pero lo que será, yo... Y saben, vale la pena considerar que las primeras búsquedas de la materia oscura, donde la detección se hizo en los primeros tiempos, a mediados de 1985, 40, 45 años atrás, ha sido bastante tiempo. Que hay que continuar. Alejandro tiene otra pregunta. Sí, hola. Nelson centró parcialmente mi pregunta, pero me gustaría tomar beneficio de esta oportunidad. Es decir, quiero preguntar de la otra posibilidad. Hemos estado, o usted ha estado tan lejos, tratando de analizar el universo utilizando una teoría, lo que llamamos una anomalía, sale de cosas de esa teoría, de que de alguna manera no se ocupa completamente de los parámetros que se necesitan para entrar y estar de acuerdo a las teorías y predicciones. Pero ¿qué pasa con la posibilidad de que la teoría necesita alguna reformación, reajuste de ella, que está fallando de describir la realidad? Absolutamente. El reformar es una buena palabra. La reconstrucción quizás sea menos apropiada. Seguramente, nuestra teoría actual no es la historia completa. Por ejemplo, cuando introduje la hipótesis de la materia oscura fría, asumí que el universo, que el espectro de fluctuación de energía, el llamado invariante de escala, lo hice por pura simplicidad. No sabía con seguridad que iba a ser así,
y hemos aprendido que el espectro de fluctuación no es tan invariante, su escala debe ser inclinado y es un ajuste, los parámetros se deben ajustar para calzar con el fenómeno. Ese fue un ajuste. No tenemos un parámetro libre que elimine esta tensión. Adam lo discutió. Tiene que ser un ajuste de la física de gravedad o la física del sector oscuro. Será un ajuste de la teoría, pero la pregunta que podrían formular es si este ajuste sería tan grande como para reconfigurar toda la teoría. Creo que la probabilidad de eso es muy baja. Creo que casi de forma segura la historia, en resumen, va a ser la misma, pero los detalles se van a ajustar. Por ejemplo, los componentes de materia oscura pueden tener uno que es relativista, es decir, que esté evolucionando de una manera distinta. Acabo de ver en la web la noción de que los neutrinos e distintas especies interactúan. Los neutrinos son una contribución sustancial a la densidad de masa en el universo temprano y tiene efectos computables. Ciertamente van a haber esos ajustes, pero un ajuste que elimine la necesidad de la materia oscura, no creo que es probable. Y en cuanto a la constante cosmológica, ¿qué pasa con la energía oscura? ¿Hay alguna intuición? Bueno, ¿qué es? Es una anomalía profunda. Podríamos discutir, por ejemplo, el argumento antrópico. La vida apareció en la Tierra en vez de Mercurio por una muy buena razón. La superficie de Mercurio está demasiado caliente para la química interesante. Es decir, la vida se formó en un lugar donde es conveniente para que se desarrolle la complejidad. Si se imaginan que hay muchos universos con muchas distintas propiedades, cada universo con su propia física, y entre todos los universos, el llamado multiverso, habrán algunos que tienen las propiedades necesarias para la vida como nosotros, y es ahí donde los encontraremos. Y si en otras cosas el universo que permite la complejidad como la nuestra de surgir puede permitir una cosmología, una constante cosmología, pero tiene que ser muy pequeña para vivir en este universo. La noción entonces que hay varios universos in situ, cada uno con su propio valor de constante cosmológica, y el valor natural de la constante cosmológica en la física cuántica es unos 100 órdenes de magnitud más grandes que lo que se necesita para la cosmología. Entonces el universo no sirve porque la expansión sería demasiado rápido, o si no, la expansión se detendría demasiado pronto para permitir que formemos vida. Nuestro universo tiene que ser lo que la constante cosmológica casi tan grande como se permite. Pueden conocer la historia de cómo el leopardo obtuvo sus manchas. Los argumentos antrópicos me parecen similares a eso. La constante cosmológica es lo que es porque es el mayor valor que pudiera permitirse a la vez teniendo complejidad. Tal vez sea así, pero no me gusta la idea del multiverso. Es una noción elegante, pero como no podemos ir ahí, el aspecto maravilloso de la ciencia física, la interacción entre la teoría de observación, teoría de práctica, ha sido tan fructífera que no puede suceder. No podemos ir a otro universo y comprobar las cosas. Para mí es fascinante, pero no es realmente interesante como ciencia. Muy bien, gracias. Creo que Gaspar tiene la mano levantada. Gracias, James, por su charla. Fue increíble. Tengo tantas preguntas de mi parte, pero en honor al tiempo voy a preguntar algo al público. Tenemos más de 2.000 personas esperando algunas, aparte de su charla, por supuesto. Y hay muchas buenas preguntas y voy a recoger una de ellas. Samana Goods, ¿quién pregunta? ¿Consideraría cuál es el misterio más intrigante de la nucleosíntesis primordial que aún no se ha resuelto? Si es que hay alguno, porque cuando vimos cosas de nucleosíntesis,
Parece que todo está ya resuelto. Está hidrógeno, helio, litio y eso todo. Y entonces no hay más misterios en la nucleosíntesis. Hay más misterios que resolver. Bueno, hasta hace poco, el llamado proceso R, en el que los neutrones son capturados por los núcleos atómicos con decadencia beta, acumula los elementos más pesados. En el proceso R, en mi carrera fue un misterio. ¿Dónde sucedió esto? Es la idea original de Gamow sobre cómo los elementos pesados se formaron. Él quería construir algo más allá de helio, elementos pesados capturados rápidamente por neutrones, decadencia beta, para darle elementos químicos, pasajes, elementos pesados aparecen de dónde viene el oro y otros. Hasta hace poco no había evidencia de dónde sucedió ese proceso. Después vimos unas par de estrellas neutronas y la protección de elementos pesados. Muy hermoso. Ahora, si hay misterios en la producción del universo temprano, se debe descubrir, ¿se acuerdan de estas cruces, verificaciones cruzadas, donde uno tiene una estimación de la abundancia de helio, de la nucleosíntesis del universo temprano? Es verificado por los elementos más pesados, estables, como el hidrógeno, como isótopo, el deuterio. Con esa abundancia se puede inferir la abundancia del helio, que puede ser comprobado con la observación reciente. Y uno puede preguntarse si la abundancia del helio en ese entonces es consistente con la abundancia del helio ahora, o existe la posibilidad de una anomalía. Es lo mismo que un juego que juega Adam, excepto que es con la abundancia de helio. Se puede deducir con eso un mayor desplazamiento al rojo o ser medido por objetos cercanos. Es difícil porque el helio es producido y distribuido por las estrellas en pequeñas cantidades para estar seguro, pero es una corrección complicada. Aún así, podrían preguntarse si la abundancia del deuterio y helio es consistente con lo que esperarías al salir del Big Bang caliente. Y sabes si ajusta la teoría para que calce la tasa de expansión que Adam Riess necesita para volver a cuando el universo era mil veces más caliente de lo que es ahora. Con esa teoría ajustada nos dan la teoría de nucleosíntesis que es consistente con las observaciones. Van a tener que ser lo suficientemente astutos para ajustar la teoría para calzar con ambos. Y de hecho, vamos a prestar atención a ambos, a las teorías que reconcilian ahí del problema de Adam Riess, con lo que requiere la teoría, y a la vez el creciente conocimiento y la abundancia de elementos ligeros, incluyendo particularmente el deuterio y el helio. Quizás una anomalía reaparezca. Gracias. Así que tengo algunas preguntas que he elegido de todos los cientos de preguntas que el público nos ha dado. Entonces, si el espacio-tiempo se está expandiendo, significa que el espacio se expande y las distancias crecen. ¿Qué pasa con el tiempo, con la expansión? ¿Los intervalos de tiempo entre los eventos cambian? Consideramos un intervalo de tiempo. Mi pulso no es un ejemplo. Hay personas que tienen la detección y tono perfecto. Pueden tararear una C o un sol, por ejemplo. Ese tono perfecto no cambia a medida que el universo se expande. Tenemos relojes atómicos muy estables. Funcionan a un ritmo constante al medirlos. El tiempo no se está estirando. Ya enfaticé y espero que se acuerden que a medida que el universo se expande, nosotros no nos estamos expandiendo, no sentimos efecto alguno de la expansión del universo. Nuestra galaxia quizás se está expandiendo un poco porque pierde materia, pero
tampoco se está expandiendo, es un asunto complicado. Los observadores de cada galaxia tendrán sus propios relojes que funcionan a un ritmo constante en cuanto a ellos. Pero por supuesto, cuando comparan relojes, van a tener que mandar señales que toman tiempo y pueden ver diferencias a las tasas a ese efecto. Pero realmente es bastante sencillo. Tú y yo no estamos afectados por la expansión del universo, nos fascina ello, pero el tiempo no es afectado. Así que no sé si eso responde a la pregunta, quizás pueden reinterpretar lo que dije. No estoy segura si estoy calificada para hacerlo, pero quiero decir que para mí al menos esto es algo tan alucinante y gigante que ni siquiera puedo imaginarme las distancias entre los objetos y cómo el tiempo interactuaría entre ellos a medida que el universo se expande. Esa pregunta me llama la atención y desencadena mis propias preguntas, por eso tenía curiosidad por su interpretación. Sí. Sí, pero seamos muy locales para comenzar. Consideremos un diapasón. Tiene un periodo constante. Y este periodo no cambia. De hecho, si pudieras, puedes llevar un diapasón hacia adelante en el tiempo si que vive suficiente. El diapasón siempre va a tener su tono y van a reconocer. Y si me permiten agregar algo, si vemos el estiramiento, dilatación de intervalos de tiempo a ver objetos lejanos debido a la expansión cósmica, uno de los puntos más interesantes que vemos, yo, Alejandro Kuliakiati, está la observación de estrellas distantes en explosión, la supernova, y tienen una cierta escala de tiempo y las explosiones decaen y vemos que la escala del tiempo se alarga, que hasta el doble o triple, y vemos que los relojes distantes funcionaban lentos, justo la forma que Einstein hablaba, no por supuestamente el debido al movimiento, sino por la expansión del espacio. Bien, deberíamos tener cuidado con el tema de expansión del espacio, porque no estás diciendo que esta supernova se ven afectadas por la expansión del universo, son solamente nuestras observaciones de ella. Y de hecho, esto se observa. Se observa en las líneas de frecuencia, las líneas de emisión de los espectros de estrellas, que se observa que se extienden hacia el rojo, pero por supuesto, un observador de la estrella no vería un estiramiento. Así que también tenemos un par de preguntas de personas que están preguntando acerca de su desacuerdo con el Big Bang caliente. ¿Por qué es tan mal nombre para el universo en expansión y qué lo llamaría en vez de eso? He intentado con muchos nombres alternativos, pero ninguno ha pegado. Recordemos que la explosión, el Bang, denota un evento en espacio-tiempo. Ocurrió aquí, en este momento. Un petardo se disparó, una supernova explotó. Pero no es una buena descripción de la cosmología. No hay lugar específico. La expansión del universo está expandiendo en todas partes. No hay tiempo específico. Podrían preguntarse, ¿qué hacía el universo antes de expandirse? ¿Hay ideas? Vagamente en pruebas y más o menos fundamentadas, pero no son convincentes. La parte bien establecida de la cosmología no tiene nada que ver con un tiempo específico. Esta evolución del universo, de las primeras etapas de expansión, cuando la temperatura era tan alta, hasta el presente, hemos probado teorías muy bien de la evolución, porque la evolución dejó atrás fósiles, como el helio y la radiación térmica, y más tarde las supernovas que Adam observa. Tom,
Sí, tengo un par de preguntas más. Una pregunta más. Así que durante su carrera, el campo de cosmología y nuestra comprensión del universo ha cambiado dramáticamente. ¿Cuál crees que ha sido el cambio más significativo? Bueno, saben, he trabajado en la cosmología durante medio siglo y siempre me sorprende lo que se puede hacer, lo que se puede medir. Una vez y otra vez me pregunto, ¿realmente pudimos medir eso bien? Una y otra vez. Así que bastante difícil. Es difícil elegir cualquier evento, pero puedo decirte el que más me asustó o sorprendió más bien. ¿Puedo mostrar mis diapositivas? Claro, adelante. Lo estoy buscando. Bueno, mencioné este espectro. Sería divertido mostrarlo, pero no sé dónde está. ¿Este es? No. No, ¿dónde está? Esa es una cabina telefónica. Veamos este. Está aquí. ¿Qué hago ahora? Ah, lo perdí. Voy a ir a compartir. Ahí sí. Ahora volvamos. Quiero volver. Bueno, estas mediciones, desde el principio hasta los principios del año 80, hasta finales de los 80, claro, la medición del espectro había mostrado significativas anomalías, salidas de un equilibrio estadístico puro. Esas salidas, si es que son reales, significarían que el universo no es tan simple como pensábamos. Podría ser el resultado de grandes variaciones de temperatura en distintas partes del espacio-tiempo que causaría anomalías aquí, que podrían ser el resultado de explosiones avanzadas. Cualquiera de estas anomalías podría estropear la distribución primitiva de la radiación. Así que podrían viciar la posibilidad de utilizar la distribución angular de la radiación para probar la cosmología. Estas anomalías eran tan molestas que en los años 70 me alejé del estudio de radiación de microondas y en su lugar pasé mi tiempo estudiando la distribución de galaxias porque podía comprobarlas y probar las mediciones de forma fiable. Recuerdo bien, y por supuesto, como estos datos están llegando, los grupos guardan cuidadosamente sus resultados, no se libera pruebas por adelantado y quizás si no lo hacen bien habría que corregirlo. Lo que causa confusión, quieren esperar hasta que estén completamente seguros y listos para liberar los datos y mostrarlos y responder preguntas. Durante ese tiempo de espera, David Wilkinson me llevó a un lado y me mostró esto, pero una versión anterior. Estaba tan sorprendido. Es simple. El universo entonces puede ser analizado. No hubo grandes explosiones. No hubo grandes homogeneidades. Me hizo cambiar mi línea de investigación. Dije, vaya, ¿ahora qué hago? ¿Dónde estoy? Creo que tiene que apretar escapar. Así, en realidad, cierre la presentación. ¿Apretó este? Ahí parece. ¿No? Bueno, vaya. Ahí sí.
Muy bien. Ahí están. Muy bien, volvimos todos. ¿Alguna otra pregunta de los panelistas? Deberían reflexionar que en los 50 años he pasado por capa y capa de tecnología. Gran parte de mi carrera la pasé con una regla de cálculo. ¿Saben lo que es? ¿Alguna vez han visto una? Yo sí los conozco, sí. Capa de tecnología. Esta es simplemente la última versión y ya no puedo observarlas. Tomás. Max, go ahead, please. Tomás. Thank you. Max, adelante. Algunas personas han dicho en el pasado que quizás estamos cercanos a encontrar una teoría del todo. ¿Qué opinas de eso? Dijo en ese punto que nuestros modelos no pueden ser la última respuesta. Así que en un contexto más amplio, ¿creen que tal cosa puede existir, que lo encontraríamos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Steven Weinberg, un físico brillante, escribió un libro, Sueños en una teoría final, en donde argumenta de forma persuasiva que podemos estar acercándonos a la teoría fundamental final. Presentado cuidadosamente, pero aún así no puedo realmente creerla, porque no sé cómo vamos a saber que tenemos la teoría final y en vez la mejor aproximación que el dinero puede comprar. ¿Cómo sabemos que no son aproximaciones sucesivas eternamente? Por supuesto, nunca vamos a saberlo. Solamente tendremos la mejor aproximación que se puede establecer en ese momento. No me molesta pensar que nunca tendríamos la teoría final. Estoy tan impresionado que hemos llegado tan lejos. Y de toda la evidencia, muestra que vamos a llegar aún más lejos. ¿Qué tanto mejor podría ser? Muchas gracias. Y en esa nota, creo que tenemos que llegar a un fin. Muchas gracias a todos por unirse a la charla de Jim. Y gracias especialmente a Jim por su tiempo, por contarnos de su trabajo, su carrera, sus descubrimientos. Nos gustaría darle la bienvenida a todos nuevamente mañana a la mañana para la segunda charla, donde Volker Springer nos va a contar sobre las simulaciones hidrodinámicas, estructura y formación de galaxias. Y recuerdan que tienen que registrarse en avance para cada charla y todo va a ser transmitido en el canal de YouTube y también por Zoom, por supuesto. Y las grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube más adelante como cápsula editada. Ahora, sin más, me gustaría agradecerle a todos los panelistas y nos vemos mañana nuevamente. Muchas gracias. Okay, un placer. Muchas gracias. Adiós.